gracias a todos y muchas gracias porque cada vez vienen más. Ya no cabemos, pero bueno, ahora pusimos unas mesitas arriba, no sé si todavía hay algún lugar. Bueno. Desde la dulce alianza entre la poesía, la canción y el café, estamos promoviendo la cultura. Este programa del Café Literario Musical lo hemos titulado Poetas de Acá, creaciones literarias y musicales de autores potosinos de nacimiento y por adopción, como Eudoro, que no es de nacimiento, pero que es de nosotros. Este evento está dedicado a la memoria de un entrañable personaje de la cultura potosina, Arturo González Álvarez del Castillo, Huampole, a más de 20 años de su partida. Yo creo que la mayoría de aquí, muchos, lo conocieron, y los que no lo conocieron, los jóvenes, pues les hubiera encantado conocerlo. Aquí tenemos uno de sus sacos de Huampole, no allá, atrás de ti, Chino. Tenemos su gazné, su gorra, era muy estrafalario para vestir y era todo un personaje mecenas de la cultura. Después van ustedes a saber mucho más al ratito. Ah, el cuadro de Huampole, ahí está, que nos dio un trabajo traerlo, pero ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar. Gracias por su presencia. A más de 20 años de tu permanencia en nuestra memoria, nos va quedando claro que la proximidad de la amistad reside en el encanto de la locura del otro. En este pequeño homenaje, con una flor en la palma de la mano, una nota que suena, una imagen no olvidada de un café con cigarro de tabaco expuesto, un puñado de letras, poemas y canciones, convocamos la amistad, desde un conversatorio con el pasado que se hace presente. Hoy hablamos de un amigo muy querido con el que ya no podemos conversar porque se fue a vivir a otra galaxia y suponemos que debe andar por ahí con su capa, su bastón, su pelo enmarañado, su carcajada y su generosidad, cuidando el suave toque del viento en la hoja. Este amigo tan mío tiene la costumbre de aparecerse en sueños de golpe y de golpe así como aparece se va, sin darme tiempo a nada. Pero siempre saben, en cada uno de esos sueños me deja el mismo mensaje. La vida está ahí para ser contada. Y cada lunes llegaste a mi mesa a narrar pedacitos de ti para dar vida a Huampolito. Se nos iban las horas sin que se nos fuera la vida. Tú hablando y yo escribiendo entre risas, mientras Armando Salinas te dibujaba con certeza, te perfilaba y tú soltabas ese ja solo tuyo. Con tu gozo hicimos de ti un personaje de tira gráfica. Entonces te convertiste en el huésped de cada desayuno dominguero, acompañando el café de quién sabe cuántos que leían el solsticio del periódico El Sol de San Luis, un suplemento cultural que hizo de ti el termómetro de todo evento artístico. Y aquí estás ahora, de nuevo entre nosotros. Y esto es lindo, ¿sabes? Hoy, querido Arturo,
nos ha reunido para mirarnos y escucharnos de nuevo, para mantenernos en lo hondo de tu carcajada sonora. Aquí está Fernando cantando, tu familia. Aquí estamos tus amigos, los poetas, los pintores, los músicos, los del café, los del bar, los de la calle, por el simple hecho de que tú estás aquí y ahora. Juan Pole representa un mundo entre nosotros, el de la amabilidad. Juan Pole nos enseñó que el único servicio que un amigo puede realmente prestar es el de sustentar la valentía al sostener un espejo en el que podamos ver una imagen noble de nosotros mismos. Juan Pole nos mostró que es mejor ser lentos al entrar en una amistad, pero que cuando estamos dentro debemos continuar firmes y constantes. Juan Pole nos aseguró que la amistad es ciertamente el más fino bálsamo para los golpes de un amor decepcionado. Juan Pole nos invitó a mirar al otro con nobleza, generosidad y gratitud. Juan Pole simplemente hoy camina a nuestro lado. No soy un poeta más, soy un insensible menos que va por la vida corta tejiendo sus pensamientos. Si han de ir mis palabras muriendo al paso del tiempo, deja prenda el viento. Si han de ir mis palabras del tiempo, dejar al menos que vuele y se las aprende el viento y se las aprende el viento. Muchas gracias. Homero Acosta nació en Astla de Terrazas en 1901. Cursó los estudios primarios y secundarios en instituciones locales, el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y se recibió de abogado en la Escuela Libre de Derecho. Durante su vida profesional fue juez, procurador de justicia, secretario general de gobierno y rector de esta, nuestra máxima casa de estudios. Murió en la Ciudad de México en 1992. La poesía de Homero Acosta, directa y sin hermetismos, se distingue por su espontaneidad y por su valentía. Consciente de que la existencia del hombre acaba en el polvo, con ecos de Rubén Darío, bebe y aconseja beber en los vasos de los sentidos al rojo vino de la vida, seguro como está de dar en cualquier momento el salto mortal hacia el vacío. Sin embargo, su sensualidad y su desesperanza no anulan el sentimiento religioso que canta con renovado temblor poético. Es el testimonio de un hombre dedicado durante varias décadas con amor y lealtad al servicio de la poesía,
De él escuchamos Elegía a la muerte de un poeta en voz de Jonathan Gamboa. Ya la muerte ha cerrado a tus viejos oídos y a tus ojos también. Eres dueño del viento de todos los olvidos. Por fin, como querías, has entrado al Edén. Ya sabes que el silencio es la respuesta a todo. La tierra ha recibido tu poesía inerte, plegando así sus alas, pero limpias de lodo. Has regresado al polvo, ya eres solo silencio, dolor acaso alado. Soledad y silencio, sombra, paz y quietud. Conoces las respuestas a las preguntas todas, han callado tus odas. Oh solitario amigo que esplendes como símbolo por el ancho camino que se recorre a pie, limpio como la aurora, solo como el destino, puro como la fe.